y bienvenido nuevamente al canal. Yo soy Semi y si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que cuando yo suba nuevo video te llegue una notificación y así no te pierdas ninguna receta. Y bakers, el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar un postre de esos que yo sé que a ustedes les encantan porque es un postre fácil, rápido, fresco y lo mejor de todo es que no se necesita horno. Así que como pueden ver en el título del video, el día de hoy vamos a preparar una carlota, pero no es cualquier carlota, bakers. Le vamos a dar un toque diferente para que nos quede aún muchísimo más rica y con un sabor más fresco y frutal. Es una carlota de mango. Les recuerdo que uno de mis primeros videos en el canal es la elaboración de una carlota tradicional, una carlota de limón. Y ese link se lo voy a dejar por aquí arriba en una tarjeta y también en la cajita de descripción. Así que, bueno, bakers, ya saben que todos los ingredientes se los voy a estar dejando aquí abajo en la cajita de descripción, así como a lo largo del video. Y si tú quieres ver cómo preparar esta carlota de mango, sigue viendo el video. Bakers, para esta fácil y rápida receta comenzaremos por rallar la cáscara de los limones. Recuerda solo rallar la parte verde porque la parte blanca es muy amarga, pero bueno, este paso es completamente opcional porque la ralladura la usaré solo para la decoración. Así que cuando terminemos con esto, lo siguiente será exprimir el jugo de 6 limones. Es muy pero muy importante que este jugo lo pasemos por un colador para eliminar todas las semillas, ya que si se nos va una semilla en la mezcla se nos va a amargar demasiado. Ahora seguiremos con los mangos. Vamos a quitarle la pulpa a 2 mangos ataulfo. A mí me gusta muchísimo este mango porque es muy dulce y su pulpa es muy carnosa, a diferencia de otros mangos que tienen una pulpa como con muchos pelitos y no me gusta esa sensación al comer el postre. Cuando terminemos, ahora pondremos en la licuadora el contenido de una lata de leche condensada que equivale a 387 gramos. También pondremos el contenido de una lata de leche evaporada que equivale a 360 gramos, el jugo de 6 limones, la pulpa de los 3 mangos y por último una cucharadita de esencia de vainilla. Licuamos hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados y listo, apagamos la batidora. Ahora prepararemos el molde. Yo tengo aquí un molde desmontable de 21 centímetros de diámetro y le puse en la base un pedazo de papel encerado para que así sea más fácil desmoldarlo. Yo estoy utilizando este molde porque quiero que mi carlota quede en forma de pastel, pero claro que tú puedes usar un refractario. Ahora vamos a comenzar a armar la carlota. Primero pondremos en la base del molde una capa de galletas de vainilla tipo María y después pondremos una capa de mezcla de mango. Para esta receta estoy utilizando 2 paquetes de estas galletas. Cada paquete es de 170 gramos. Vamos a hacer este paso de las capas hasta acabar con las galletas y con la mezcla de mango. Así que cuando terminemos, vamos a meter a refrigerar por mínimo 4 horas para que nuestro postre cuaje muy bien. Pasado este tiempo, vamos a sacar el postre de refrigeración y lo desmoldamos. Primero pasaremos una espátula alrededor para despegar la carlota del molde. Abrimos el cinturón, lo retiramos. También retiramos la base y colocamos nuestro postre en el plato de presentación y ahora sí lo vamos a decorar. La decoración, por supuesto que es totalmente opcional, pero yo le pondré alrededor un poco de crema batida y al centro mangos y fresas. Y como pueden ver, se me olvidó ponerle la cáscara de limón, pero hubiera sido un toque muy bonito. Y listo, bakers, terminamos nuestra carlota de mango.
Y así de fácil y rápido es preparar esta carlota de mango. Si tú haces esta o alguna de mis otras recetas, mándame la foto de tu postre a cualquiera de mis redes sociales que va a estar aquí abajo en la cajita de descripción o utiliza el hashtag SemiBaker. Y si te gustó el video, dale like, comenta, suscríbete, dale click a la campanita, pero sobre todo comparte este video para que cada día seamos muchísimos más bakers. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye!